buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En esta partida en el mapa del canal, amigos y amigas, os voy a enseñar el mejor combo, lo que necesitáis para rushear ahora mismo en R6. De verdad, probadlo porque es una auténtica locura. Y si veo que apoyáis bastante este vídeo, próximamente tendréis una partida real y de verdad sacándome una tremenda partidaza con este arma. Así que, chavales, no me entretengo más y dejadme abajo en los comentarios si la habíais utilizado antes esta escopeta y con este personaje, y sobre todo para rushear, que yo creo que es la clave de todo esto. Así que, amigos y amigas, no me entretengo más y ahora sí que sí, disfrutar de la partida. Vamos allá. Niña esta, imbécil loco. ¿Qué ha hecho? Vale. ¿Hay uno en las escaleras? No, no sé. No, hay pinchos ahí. Debería haber. Vale. El bridge que tienes abierto ahí con agujeros, ¿eh? Sí, sí, sí. Se aguantará esta bien aquí. No me si tenemos gente en bridge. Está todo perfecto. Hay que tener ojo con verde, ¿eh? No hay nada en verde. Sí, pero eso tiro yo cositas allí. ¿Ahora? Vale, tengo a uno holdeándome la apertura. Vale, tenemos dos en puente, dos metros. Con ¿vale? que cubramos verde y escaleras principales estamos bien. Verde, diría. Vale. En verdad no hay nadie. Vale. No, no hay nadie. Ya me quedo aquí. Vale, de momento aquí vamos bien. Vale, Mabris está aquí en ventana ahora. Sí. Vale, no hay nadie en la apertura. Trapiña. Vamos, amigos, entrar, por Dios y por la Virgen, loco. Madre mía, te voy a tener que piquear, yo. Me jodería. Ahí está, aquí, boludo. Perdón. Hoy va, vale. Vale. Ojo puerta, ojo puerta. Va. Vale. Bridge, a lo mejor está holdeando los agujeros. No lo sé, yo creo que está al fondo, eh. Al fondo, en plan, fuera. ¡Buena! Sí, qué lento han atacado, tío. Sí, sí. En una partida rápida, súper lento, tío. Esto es lo que me pone a mí muy nervioso, bro. Tardas muchísimo en pushear, no entiendo, tío. Se vuelve la partida súper lenta, ¿sabes? Sí, el máximo, tío, por ejemplo, este Maverick se ha pegado toda la ronda o haciendo el agujerito, tirando la granada. Claro, claro, y claro. Se ha pegado toda la para la ventana. Digo, qué pesado, tío. ¿No? ¿Vamos por fuera si quieres? Vale, sí, vale, vale. Yo voy a jugar con Bandit, tío, me apetece. La primera con un pulso de abajo. Bro, y encima las skins estas de los accesorios también del evento son la polla, tío. Es que mola muchísimo las skins del evento, tío, que han puesto. Están muy guapas. Por cierto, busca partida ahora en el evento. Porque la han puesto mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo han puesto el evento? ¿Tres semanas, como siempre? Creo que sí, desde el día 12 hasta el 2 era. Sí, ¿no? Ah, lo han puesto 3 semanas, 18, 20 días más o menos. Hostia, tú, pues. ¿Y busca partida? No lo sé. Como tal, es que es lo que no sé lo que pasa. ¿Sabes que quitaron ya, Pablo, el tema del buje este de Medusi? Sí, me lo dijiste ayer, sí, sí, sí. Está de puta madre, tío. Vale, ahora sí que se puede jugar tranquilito. Y baneando y todo. Tú. Yo es que no sé cuál era ese bug, la verdad. Hay gente con una pasada y todo, pero no lo he visto. Era muy sencillo, en plan, te subías en un sitio y no podías hacerte nada y nada. Ah, ¿sí? Hostia, qué movida. Sí. De mierda, porque todo el mundo no más que hacía eso, pero bueno. Sí, eso es lo que tiene que hacer, uy, y todo. Y baneando y todo, ¿no? Tipo, prendo. Sí, coño, al Mandinga, bueno, yo lo digo, sí. Al Mandinga, un muchacho que juega con nosotros y tal, lo banearon para hacerlo. Y digo, mira, me parece muy bien que te hayan baneado, tío. Lo que no me gustó fue que solo son 15 días, ¿sabes? En plan, bueno, claro, bueno, a ver, de aviso, yo qué sé. Ya. Es lo que me dijo, dice, va, tengo otra cuenta, digo, ya, sí, que es lo más normal. Claro. Es verdad, tienes otra cuenta, realmente puedes jugar con la otra cuenta. Claro, claro, en plan, bueno, me van en esto, no pasa nada, voy con la otra. Sí, sí. Es una movida también lo de las smurfs, te lo digo. Pero es muy complicado parar eso, tío. No, puede. A mí me crujen como tal, no, porque yo ahora mismo no utilizo ninguna, pero. Claro, a mí me pasa uno. Pues de momento no sé, esta gente, tío. ¿Tú tienes a alguien ahí abajo? Nadie, literalmente estoy viendo que llevo 000, tío. Sí, sí, no sé. Es que he visto a uno y lo iba a matar y me la quita tú, imagínate. El único que hemos visto, ¿no? Sí, sí. No me da ni la ayudita, tío. Bro. No veo un culo. Explosivo colocado. Pero nada, te digo nada. ¿Son españoles o algo? No sé, tío. El caos sí. ¿Son españoles? ¿En serio? Hay uno que tiene pinta que sí. Por la mano, tío. Chavales, por favor. Vale, uno amarilla. ¿Cuánta?
Ha cruzado. Sí, abajo. El fuzil abajo del todo. Oh, han entrado dos, tío, qué pena. Han entrado dos. Otro más, ¿vale? Maverick. No. Cambio de cargador. Mira la gráfica con el bandit, bro. Mola, pero pasa que. Es rara, sí, tío. Está guapa, tío. Sí, oye, yo estoy acostumbrado. No, vale. ¿Tendrá alguien detrás o no? Vale, uno de escaleras. Uno por cuatro. ¡No! ¡Oh! ¡No! He dejado a los dos indios, ¿puede ser? A este indio, a ver, sí. Al otro. ¡Ah, no! Era el holograma, brother. No puede ser. Hostia. Igualmente, yo diría que te lo hacías, ¿eh? ¡Ay, qué pena, bro! El Maverick ha visto dónde estaba, tío. Yo que lo estaba buscando para. Yo me quería ir para principal, ¿sabes? Por atrás. Me llevo al Maverick y me voy por atrás ya directamente, ¿sabes? Sí. Ha tardado un montón. Sí, pues, tío. Sí. Pues, tío. Una finca salvaje. Ah, sí, 100%. Es verdad. Buah. Es que esta mañana me lo estaba grabando y tal. Y, tío, la escopeta de finca para rosear, vamos, si a ti te habrá pasado un pavo roseando con la escopeta silenciada esta, con el boost este que mete finca, es la polla. Y literalmente acercan a distancia y eso explota que flipas. Y no sé, me ha dado por probarla ahí una rondita, dale, me he hecho 3 kills y digo, buah, esto me tengo que sacarte un vídeo con esta, tío. Me he metido una gasola, me he hecho 3 kills y digo, me tengo que sacar un vídeo con esto, 100%. A ver, como tal, no es que sea las mejores escopetas, pero sí que se toca para rusear. No sé por qué, claro. Sí, no sé por qué. No, la gente la utiliza para rusear esta escopeta con el bus, ¿no? Y silenciada, además. Yo lo he visto silenciada, ¿no? Y además funciona. O sea, no sé qué magia tiene, pero funciona, tío. Literalmente, tío. Vale, están donde nosotros. Están todos arriba. A ver, donde nosotros. Podríamos pushear abajo, tío. Si le pusiéramos. Podemos desde arriba si quieres, ¿eh? Sí. Vamos bajando las escaleras. Es que, dos personas ahí por las escaleras. Podemos intentarlo. O incluso vamos por abajo por la amarilla. Por eso te digo. Pero también puede haber un pavo ahí, no sé. Oh, vamos a intentarlo. Droneamos ahí en un segundillo y. Sí. Vamos a ver qué tal. Vale, cómo está mi puntería. Ojo, eso es. Vale. Buen flick le he hecho al pavo ese, al Maverick, por cierto, ¿eh? Se ha ido un poco sentado. Ábreme esto un poquito con. Ahí está un poquitico. un poco y la ha reventado, ¿eh? El dron gordo, ¿eh? Esto de aquí. Vale, no hay nadie, parece ser que no hay nadie. Escalera. Vamos, dale la vida, vamos, vete. Vale, ya, voy. Aguanta. Tienes que atrapar, ¿vale? Rompe. ¡No! Míralo, por ahí así por la virgen. Hay uno detrás de la bomba, ¿dónde yo? Hola, buenas tardes. Estás solo, ¿para? ¿Inju? Ah, no. ¡Ay! Vale, tienes al fuce detrás. ¡Nah! Tienes a todo el mundo aquí y el fuce está haciendo manualidades, literalmente, tío. Estaba muy un poco fuquete, la verdad. Sí. Y dispara el escudo. Dispara el escudo que te va a servir demasiado, ¿no? Sí, tío. Qué pena, bueno, tío. Por el momento una de farda, por aquí. No, me hice bastante, la verdad. Madre mía, tío. Justo lo pilla subiendo el lesion ahí. ¿Qué hace un pavo ahí, tío? Vamos. Y además que venía bajando, en plan. Además venía toda leche. Digo, ¿dónde coño irá este, tío? Bueno. Pero además, no tenía info ninguna, ¿eh? Ha sido pegado el tiro y viene como un loco. Esto sale. Sí. Vamos a pillarnos lo mismo, a ver si sale. Y. Guay, lo bueno es que tú estás bien en plan para jugar, no sé qué. Yo acabo de llegar a la calle y. Claro, yo ya llevo grabando ya unas horitas, la verdad. Sí. Pero no sé, a ver, claro, tú has fallado ahí bastante, la verdad. Te has paniqueado un poco. Fallamos. Yo es que pensaba que el tío me iba a aparecer por el otro lado, pero el tío literalmente. Por la derecha, ¿no? Sí, se ha quedado ahí. Sí. Está bien igualmente, la verdad. No se podía hacer mucho ahí. Está literalmente 1-4. El fuzil no estaba haciendo nada, tú. El fuzil estaba tranquilito. A ver. No se ve que estábamos él y yo nada más. O sea, digo, y mi gente, ¿qué pasa, tío? Ya. A ver, ¿dónde están? Creo que están, vale, están arriba en servidores, diría. En servidores o en mapas. Esa zona para rusar es complicada, ¿eh? Ya, tío. A ver, nos podríamos pusear museo y ir o por verde o por roja.
Sí. ¿Sabes? Mira, van a hacer spawn pick en la puerta del museo. Vale, vete si eres conmigo por obras. Sí. Ah, mira, están en mapas. Guau, wow, pues nos podríamos meter. Voy contigo. Nos podríamos ¿verde? Meter directamente por verde, por la puerta esta. Vale. Sí, sí, sí. Habrá sí, que vale. tener mucha suerte porque a lo mejor hay un pavo en museo y nos jode, pero bueno, yo qué sé. Ya. Sí, sale, sale. Vamos a probar. Yo dronearía antes, inclusive, No entraría a saco. Vale. Dronea tú y me dices que yo tengo escopeta y abro la puerta rápido. Ah, te digo, un segundito. Esto busca. Momento, verde arriba limpio, aquí abajo limpio. Bueno, dime si entro. Punto, nadie. No sé, hasta la gente, escucho a uno y no sé dónde. Vale, dale a tope. Vale, uno arriba muerto. Uno conmigo. Muerto. Buenísima, cubre yo al fondo. Cables arriba, cubre tú. Te rompo trampa. Trampilla afuera. Hay uno museo, bro. Hay uno. Puto barco ese, bro. Muerto. Muerto. Estaba cerquita. Uno arriba, buena. Sabía que este era un puto AD. Sí, vale. Nah, la tenéis, en principio. Buena, buena, buena. Buena. Nah, bien, claro, es que habéis visto ahí gente, tipo, es una escopeta para cerca de distancia. Para mediana es una mierda. Y para larga también, porque es una escopeta que no es buena, ¿sabes? Luego tienes a esta, que esta sí que revienta. Claro, esto pato. Claro, claro. Pero esta mediana larga distancia está el pavo en el barquito ese agachado y dime tú, le tendría que haber sacado a pipa porque el pavo ni me estaba mirando. Pero bueno, he paniqueado ya y lo he visto quieto y yo pues nada, pues le disparo con la escopeta a ver si suena la flauta. Pero F, la verdad. Bueno, vamos a probar a hacer lo mismo, tío. Vamos a probar a hacer lo mismo a ver si salido? A ver si yo qué sé. Sí, sí, ha salido bastante bien. Y te digo, no había nadie. No, no, solo Guamai, solo Guamai. Sí. Has entrado tú y a los 2-3 segundos cuando entraba yo, venía uno por verde escalera abajo. Digo, joder, ¿sabes? Qué timing, siempre vienen para mí, tío. Sí, sí. Al segundo siempre lo pillan. Al segundo, bueno, no, antes me han pillado a mí, al primero. Pero al segundo ahí siempre es más peligroso, la verdad. Vale, vamos a ver. Vale, está en el mismo sitio, Sí. Tiene un cap hang. Vale, que podemos hacer una cosa, Milo. Cao, sí. Es que, vamos a ver, podemos ir para la puerta de arriba de roja. ¿Sabes cuál te digo? La de arriba. No. Esta que está aquí arriba, bro. Y bajar las escaleras. Esta que está aquí arriba, ¿sabes? Ah, vale, la de arriba. Y bajar las escaleras, sí. O, ¿qué quieres hacer, tío? Venimos por principal para acá. No sé, tío. ¿Y si vamos mejor desde abajo? ¿Más fácil? Ah, desde abajo es buena, desde abajo es buena. Lo que pasa es que es distancia larga eso, pero bueno. Vale, vale, vale. Pues lo hacemos, lo hacemos. Sí, pero es más fácil hacer eso que va a ser más. Es que yo. Sí, yo creo que es menos, tanta gente es menos camino, claro, es menos camino, sí. Claro, claro. Propia cámara, sos. Aquí. No son listos ni nada, ponen lesión en toda la puerta, bro. A ver, te verán esto. un villano aquí cerca, ojo. En las escaleras, tú. Mira, te ha roto el dron, tío. No me jodas. ¿Ha muerto? Buenísima. Vale, espera, espera. Mete, aguanta, aguanta, aguanta. Voy yo. Vale, vale. Vale, espera, me meto otro bus y me meto. ¿Vale? ¿Uno al fondo? Aguanta, 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 me lo cargo, okay, me lo cargo. Vale, uno al fondo. ¿Vale? ¡No! Buena, buena, buena. Vale. Me he esperado mucho. Me he esperado mucho. 2-1. Ah, no, 2-2. No puede ser. Vale, lo peor que la Twitch está uno de vida. Todo, no, pero muy bien igualmente. Todo por querer llevarme la kill, tío. No puede ser, tío. Ah, te ha matado el Kazkan, ¿no? A mí me ha matado. ¿Era un Kazkan o era un maestro? Un Kazkan, era. Sí, pero el Kazkan ha sido, sí. Sí. Y lo peor, que te he pegado un par de tiritos y va. Vale, unas escaleras arriba, lo has visto. Va, esto no pinta muy bien, ¿eh? La verdad que no. No, la verdad que no mucho. ¿Qué hace? Bueno, espérate. No es mala, no es mala, ¿eh? Bueno, ahora no, pero lo iba a haber hecho antes de él. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Qué va, tío! ¡Qué va, qué va! Bueno, pues llegó el play, bien jugado y no pasa nada. Oye, igualmente, finca. Tío. Muy rota para rushear. Pero tengo que depende del mapa, ¿eh? Ya. Ya es. En esta es que hay muchas coberturas y muchas largas distancias. Sí. Igual este mapa no es mejor, ¿eh? Claro, claro, claro. Nah, F, igualmente, a ver, está guay. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Dejaremos para otra partida aquí. Tiene que haber. Tenemos que sacar un día un ace, tío, roseando. Tipo un 4K así guapo. Y lo dejamos ahí. Tiene que salir, chavales, 100%. Sí. Así que nada, bueno. GG igualmente, no está mal. Nos vemos, amigos. Sí, chao, chao, chao. Adiós.